Hola, ¿qué tal, terroríficos? Los eventos paranormales suelen darse diariamente alrededor de nuestro mundo, siendo estos registrados por aficionados o por personas que nunca quisieron encontrarse con el terror frente a frente. Es por eso que hoy apaga las luces y ponte cómodo, porque estás a punto de ver vídeos de terror extremo que si te asustas pierdes. Parte 10. Según los informes, este video, grabado por una dashcam, fue capturado en un camino nevado en algún lugar de Rusia en el año 2016. A medida que el coche avanza lentamente por la carretera helada, una figura fantasmal emerge del lado derecho y camina justo enfrente del coche. Las personas creen que el fantasma visto en este video es el de una joven que murió en un accidente de tráfico. Si te fijas bien, la figura fantasmal todavía parece estar usando su viejo vestido de novia de esa época. También aseguran que no es la primera vez que la ven vagar por esta ruta oscura. ¿Qué crees que pudo capturar realmente esta cámara? ¿Es realmente un fantasma? Déjame tu respuesta en comentarios. Esto ocurrió en Maryland, Estados Unidos, concretamente en una carretera oscura, cuando de madrugada un conductor estaba en camino hacia la casa de su amigo, cuando observa una misteriosa luz en el fondo de la carretera. Pensando él en que se trataba del faro de una moto, pronto se percata de algo muy aterrador. La extraña luz es inerte, no se mueve ni un centímetro, pues se mantiene flotando en medio de la pista. Pero cuando el coche pasa por su lado, no se ve ningún artefacto que lo esté proyectando. No hay nada más que la luz en ese sitio. Se dice que podría tratarse de algún tipo de orbe. Los orbes son denominados como tipos de espectros, que son algo así como esferas de energía negativa acumuladas en un solo elemento, y que son de los entes más fáciles de captar por cámaras corrientes. Pero este, a diferencia de otros, es enorme. Entonces, ¿qué fue lo que captó este conductor? Si tienes algo en mente, déjalo en los comentarios. Esto ocurrió en el año 2005 en Beijing, China, y es uno de los metrajes más antiguos de su temática. Todo pasa durante la noche en una autopista, cuando un autobús lleno de pasajeros viajaban tranquilamente. Por alguna extraña razón, frena el bus, y es entonces cuando alguien del público empieza a grabar a muchas personas que salían de la nada e interrumpen en plena carretera. Son muchos individuos que acechan en las ventanas. En el audio del clip se logra escuchar a los pasajeros asustados por lo que está ocurriendo, de lo cual es inentendible lo que están diciendo, pero según en los comentarios, el chofer quería llamar a la policía, pero por alguna extraña razón no tenía señal. Pero lo más aterrador es que en ese grupo de gente había una chica de aspecto siniestro. Pues si nos fijamos bien, tiene los ojos totalmente negros. ¿Qué creen ustedes que podría pasar aquí? Déjenme tu respuesta
en comentarios. Las imágenes que estás viendo fueron capturadas en los años 70 y fue un periodista alemán que en una visita a un pueblo africano se topó con un increíble chamán que en ese instante realizaba un ritual sagrado. Ese sujeto había creado un anillo que supuestamente le daba fuerzas sobrenaturales. Las personas que ves detrás de él son sus alumnos. Estos individuos iniciados en la magia negra empiezan a cantar mientras el chamán comienza a levantarse del suelo. Se sostiene por un instante en el aire y luego vuelve a descender. Esta acción la repite muchas veces durante el proceso del rito oscuro. El periodista aseguraba que las imágenes eran reales y muestra cómo estas personas pueden controlar estos extraños poderes. ¿Qué piensas tú? ¿Creéis que de verdad estaba levitando? Déjame tu respuesta en los comentarios. Lo que te voy a presentar fue bastante hablado por el momento. Ocurrió en el año 2013 en Bogotá, Colombia. Lo que muestra este clip es a una mujer quien lleva un traje viejo de sirvienta. Es vista caminando por las calles nocturnas cuando de pronto hace un movimiento bastante extraño. En un momento se pensó que sería todo un fallo en las cámaras de seguridad. Pero pronto se supo que el clip fue grabado por otras cámaras separadas y que prácticamente muestran lo mismo, dejando pocas dudas de que el metraje es real, pues dos de las tres cámaras de seguridad que lograron captar a la mujer que caminaba por las calles muestran cómo desaparece en el aire. Cuando el video se lanzó por primera vez, causó un gran revuelo en línea. ¿Crees que se trató de un fantasma real? Déjame lo que piensas en los comentarios. Bueno, terroríficos, ¿qué os han parecido estos metrajes? En mi opinión, son bastante perturbadores. Si queréis más vídeos como este, solo tienes que dejar tu me gusta. Y no olvides suscribirte al canal para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video de terror. Gracias por verme un día más y que tengáis felices pesadillas.